Amigos del Blog de la Lucha, pues el día de hoy estamos desde un lugar mágico, un lugar nuevo que en el 2019 dio luz al público, abrió sus puertas para que todo mundo venga a disfrutar de las ricas comidas que se sirven aquí. Estamos desde Taquería La Lucha, que el señor Kiko Palacios, al que le agradecemos que nos haya dado la oportunidad de estar aquí, pues es el dueño y propietario, y también de Lucha Libre del Norte, que también les damos las gracias de darnos esta oportunidad de venir aquí a disfrutar de no solamente de la comida, sino de un programa en el que tenemos tres grandes invitados. Ustedes ya lo están viendo en pantalla, que esos tres personajes marcaron historia en la época de los 70s, 80s, 90s y en la actualidad. Como 70s. De 80s y 90s. 80, así es. Ustedes iniciaron en la década de los 80. De los 80s. En la década de los 80s, vamos. 80, ya me no, pues es que ya, ustedes son grandes, señores. Bueno, ya los. Pero, ya, pero, no, ¿qué pasó? Ya ustedes lo están viendo. Ellos son el Trío Fantasía, Super Muñeco, Super Ratón y Super Pinocho. No hay Trío Fantasía, no hay Trío Fantasía. Es Super Pinocho, el rey de los payasos. Y solo soy yo. Una polémica, pues, señor. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en Taquería La Lucha desde Guadalupe, Nuevo León. Amigos Super Ratón, saludando a toda la afición de Monterrey. Visto, ¿han estado en convivencias los tres en diferentes partes? No, ni estaremos. Es la primera y única vez que vamos a estar juntos en una convivencia. Quiero aclararles que vine en engaño de Kiko, porque nunca me dijo que venían estos tipos, pero aquí estoy como profesional y aquí vamos a estar respondiendo a toda la gente bonita que venga. Y un saludote aquí a Monterrey querido de parte de su amigo Super Pinocho, el rey de los payasos. Ya saben que amo a la gente de Monterrey. Super Muñeco, unas palabras de bienvenida para toda la gente. Gracias. Gente de Monterrey, gracias. Los esperamos aquí ahorita en Taquería La Lucha desde las 7 de la noche. Estamos para servir. Vamos a remontarnos un poquito. La gente se estará preguntando por qué Super Pinocho está de este lado y no está, pues, como comúnmente o como en toda la trayectoria del Trío Fantasía, los vemos que están juntos. ¿Qué fue lo que pasó, señor? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo la tomo explicando a la gente. Estoy aquí por un compromiso profesional. No estoy por gusto de estar con estos dos señores, pero aquí estamos como debe de ser, un profesional. Aquí estoy y vuelvo a repetir, Kiko Palacios me engañó. Yo nunca pensé, bueno, decirse engañó porque yo nunca pregunto dónde voy, con quién voy o para quién voy. Pero nunca me dijo que venían estos dos señores, pero aquí estoy, señores de Monterrey, vengan. Y yo creo que va a ser la primera y única vez que nos reunimos juntos en una convivencia. Después de 30 años, señor, ¿por qué tomar esta acción de dejar? No, fueron 32 años de andar juntos y ahorita ya tenemos 3 años de separados. Yo empecé el Trío Fantasía y lo terminé hace 3 años, o sea que no existe tal Trío Fantasía. Super Ratón, ¿qué le parecen las palabras de Super Pinocho? Bueno, mira, después de una trayectoria de 30 años de trío, pues la verdad sí me duele, pero son problemas que trae Super Muñeco, Super Pinocho. Yo estoy en medio, pero yo soy solidario, ¿verdad? Si Pinocho es un gran luchador, como rudo, como técnico, si no quiere estar, pues está el Muñeco, estoy yo, y la verdad hicimos una tregua. Y quiero decirles que ni lo Arena México no pudo reunirnos. Mi amigo Kiko Palacios lo hizo, ¿eh? Y quedamos por única vez, la verdad, por la amistad que tenemos con Kiko. El 6 de diciembre nos hablaron de la Arena México y no fuimos. Nada más fue Super Muñeco, ya no luchamos en trío. Así es, pero ahorita me da gusto ver a mis parejas después de tanto tiempo. Me siento contento y sobre todo que ahorita venga la gente para convivir. No va a haber agresiones, va a haber fotos gratis, convivencia. Hasta que no se vaya el último, no nos vamos. A eso venimos. Así que a Monterrey, aquí estamos. Y pues, Muñeco, te puedes decir la historia. Yo soy intermediario y soy solidario con ellos. Señor Super Muñeco, ¿nos pudiera decir dónde inició, pues ahora sí que esta ruptura del Trío Fantasía? ¿Por qué se dio todo esto y cómo llegaron? Ya hace 3 años el señor optó por volverse rudo y ya se volvió rudo. Y lo único que hacemos nosotros es defender nuestra causa técnica y seguir adelante. Donde quiera que nos contratan, pues vamos. No sé por qué el señor se molesta de que vengamos, pero la gente sabe quién es el Trío Fantasía, quién fue. Inclusive aquí en la Monumental de Monterrey tuvimos la dicha y la fortuna de ganarle a los máximos ídolos, que eran los Thundercats.
en los 90s y pues seguimos adelante y, como dupla, yo y el ratón, o cada uno por su lado, él con su hijo, yo con mi juniors, y seguimos adelante. Remontándonos un poquito al inicio de sus carreras profesionales, ¿usted nos pudiera contar cómo llegó a conocer a estos dos hombres que fueron tercia de, junto con usted? En 1984, éramos muy jóvenes, llegué al pabellón Azteca y causó revuelo este tipo de personaje porque no había personajes para niños directamente, un payaso no lo había, fui el pionero. Después, al ver el éxito, el promotor Moisés Zárate, el cual le mandamos un abrazo, junto al Chaparrito, le vio el cuerpo al Super Ratón y le dio el personaje, ya nos juntamos y fíjate qué paradójica es, ahora ya se odian, pero él jaló al Pinocho para que hiciéramos la tercia y la verdad yo no lo quería, no, para nada. Pero aquí te va a explicar el ratón por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Usted, Super Ratón, nos pudiera contar. Hay que reconocer la trayectoria de cada uno. Pinocho era un gran rudo y fue mi rival mucho tiempo, entonces luchábamos contra todas las empresas. Y después, cuando surge el personaje de Pinocho, que lo tenía otro compañero que luchó pocas veces, una vez luchando contra los Misiones de la Muerte, pues lo retiraron y dio las gracias. Entonces andaban buscando un personaje. Después de Dardo Aguilar y del Tigre de Bengala, buscaron personas que querían continuar con el trío. Entonces, pues como la verdad Pinocho era un gran rudo y pues aunque ya no esté con nosotros, mis respetos, es un rudazo, pienso que le da la vuelta a muchos rudos, pues lo elegí. Entonces yo le dije a Muñeco y Pinocho, y Muñeco no lo quería, le dijo, pero siempre hay que dar el beneficio de la duda a la gente, ¿no? Estábamos jóvenes y bellos y pues muchas veces son errores de juventud. Uh-huh. Y pues él dio todo el ancho, ganamos campeonatos, máscaras. Es más, inclusive nos quedamos con el último campeonato de Mundial de Tríos de la WWA del señor Benjamín Mora. Que hasta la fecha. Y que hasta la fecha lo tenemos como trío. Pero la verdad, todo tiene un principio, tiene un fin, tiene una etapa. Pues si Pinocho no quiere ser técnico, pues que Dios lo bendiga, lo ayude, y es, pienso que la gente salió ganando, porque es de los mejores rudos que hay a nivel mundial, ¿eh? Porque hemos luchado en varios países y siempre hemos puesto el nombre de México en alto de la lucha libre del trío. Así de que pues es mi sentir. Ok, vamos a una pausa y ahorita regresamos aquí en en esta ocasión, en esta emisión especial de Crónicas de Ídolos a través del Blog de la Lucha. Pausa y volvemos. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Crónicas de Ídolos desde Taquería La Lucha, con una plática muy interesante, muy importante, con el trío Fantasía, que pues ahora sí que en medio de la polémica, estos tres hombres se han visto envueltos en declaraciones, en enfrentamientos, en traiciones, en ataques por parte de este señor que tengo aquí al lado, como lo es Super Pinocho, hacia ataques directos hacia Super Muñeco. Y hablando un poquito de historia antes de irnos al corte, pues nos estaban platicando cómo llegaron a ser tercia. Para los que la gente que no conoce y que ahorita que están aquí ustedes nos pudieran desmentir, ¿inició el dúo Maravilla? Sí, éramos primero pareja, pero ajá, querían una tercia, entonces llamaron al Tigre de Bengala, que nos lo empezaron a poner. Después, pues no dio el ancho y entró Dardo Aguilar. Nos llamamos el Trío Maravilla. Uh-huh. Pero ya después, pues como no, la verdad no dieron el ancho, buscaban otro personaje como Pinocho. Entonces yo, como había luchado mucho con Pinocho, pues yo voté por él y le propuse a Muñeco. Es más, inclusive a muchos compañeros que ayudamos, bien malagradecidos, yo siempre me dice, la verdad, honestamente, siempre ayudamos a muchos compañeros y bien malagradecidos. Entonces él me dice, tú tuviste la culpa, pero Pinocho es un luchadorazo porque gracias a él ganamos campeonatos del Distrito Federal, mundiales, ganamos máscaras, todo. O sea, yo lo respeto. Ahora como rudo, pues también pienso que va a ser un buen rival cuando nos enfrentemos. Y es que él decidió tomar su camino, entonces quedamos Muñeco y yo y estamos a la orden de todos los luchadores. Super Muñeco, ¿nos pudiera contar una pregunta que nos hacían los seguidores de la página? Que siendo ustedes personajes infantiles, en esa época la lucha libre era muy respetada y que se, por ejemplo, había un
pues llegaban los exóticos y era algo no tan bien visto. Llegaban personajes infantiles y era algo que también causó mucha polémica. ¿Cómo enfrentaron ustedes como tercia pues esta polémica, estas críticas que en todas las revistas de lucha libre se daba de qué hablar? Nos atacaba mucho el halcón, combates de lucha libre, de los señores Valero, Héctor Valero, el director, que denigraba yo la lucha libre, que yo era una ofensa para la lucha libre. No, abajo de estos personajes hay luchadores profesionales preparados durante no ni uno, ni dos, ni tres, 5 o 7 años nos aventamos, aparte de lucha olímpica, lucha grecorromana, y nos estábamos preparados. Las pruebas de fuego fue enfrentarnos a los grandes luchadores, los fantásticos, los misioneros, los temerarios, los tigres del ring, a todos los luchadores del Toreo de Cuatro Caminos y de la empresa mexicana antes de lucha libre nos enfrentamos nosotros. Entonces yo creo que ahí estaba la prueba de fuego. Si no hubiéramos respondido, pues nos hubieran acabado. Se convirtieron en ídolos y que pues a la fecha siguen siendo parte en redes sociales, en las páginas de lucha libre. Yo creo que ustedes en sus perfiles, en sus redes sociales, reciben diario muchos saludos de la gente, muchos saludos y muchos buenos comentarios de gente que dice: ustedes hicieron de mi infancia pues la mejor al ver la lucha libre, ¿no? Sí, te digo, ya después en trío tuvimos la oportunidad de luchar. Hemos luchado contra dos generaciones, imagínate, Dr. Wagner, señor Ángel Blanco, Gran Marcos, sus hijos, los brazos, el Triángulo de la Muerte, los Misioneros de la Muerte, los Tigres del Ring, los Fantásticos. Ajá. Contra todos los exóticos, que eran los, pienso que los más difíciles, pues Bello Greco era campeón olímpico, campeón nacional, el adorable Rubí, no se diga, paraba de cualquiera, al que sea en la Arena México, Sergio el Hermoso igual, o sea, nos enfrentamos a los mejores tríos, la verdad, y pues es la satisfacción que nos llevamos, ¿eh? Así es, Super Pinocho, pues usted, yo veo que está muy serio, muy apartado, muy, se está acordando de aquellas épocas. Es que yo no quiero nada con estos señores, tienen mucha razón. Yo, mira, ahorita me siento, porque es el primer rival que busqué en mi viejo, pues, es un ícono de la lucha libre. Para que el ratón era pues muy bueno, inclusive fue campeón mundial muchas veces. Entonces enfrentarme a ellos pues fue un reto que ya cumplí, que me hace ser y sentir que soy más grande que ellos. Por eso soy el rey de los payasos. Me han preguntado muchas veces que por qué me puse el rey de los payasos, porque pues el muñeco es un payaso y yo soy su rey de todos los payasos que haya ahorita haya habido. Entonces y sí, hay mucha historia, bendito sea Dios, en todo esto. Y como preguntaste hace un rato, nos dijiste, sí, los verdaderos aficionados de la lucha libre, sí nos mandan, me mandan muchos saludos, inclusive me recriminan muchas veces que por qué me cambié de rudo, pero yo rudo nací, rudo me moriré, ya les dije, me pide que regrese yo con él, pero la gente que sabe, que me ha seguido, siempre ha visto que yo siempre luchaba rudo, siempre era el primero que tiraba el primer golpe, pero sí tenía yo un pequeño lazo, que luego yo quería golpear a quien me golpeaba y el muñeco de metiche siempre se metía: no les pegues porque van a pensar que somos rudos. Entonces eso me provocaba ira, coraje, y le guardé coraje 30 y tantos años, y por eso un día en el Juan de la Barra, en el Benito Juárez, me pegó aquí en la manzana y sentí que me moría, y ahí se vino todo mi coraje y me desquité de él. Y de ahí para adelante han sido golpizas y ya 2 veces lo mandé al hospital. Y si sigue como está y sigue así de burlándose ahorita de burloncito, no sé qué va a pasar. ¿Cuánto tiempo le tomó pensar esta traición, o se arrepintió de haber hecho esta traición? Es que no, digo, pues es que es una tercia muy grande, es que señor. No fue traición. Ya te expliqué que es que el primero que me pegó fue él. Inclusive te voy a decir cómo estuvo la lucha. Iban los payasos contra él, mi hermano y yo, y ya los teníamos ya para rendirlos, y en un momento dado yo le agarré al coco rojo. Entonces él vino y me pegó con el codo en mi
tráquea. Ahí se siente que se muere uno, entonces, ¿eso crees que se lo voy a perdonar? No. Y estoy muy enojado con toda esa gente aficionada que me quería supuestamente mucho cuando era yo técnico, y cuando le pegué, me dijeron muchas cosas. Quiero decirles otra cosa. Yo quiero y le pido a toda la gente que me aplauda y me alabe, claro. Yo no soy como toda la bola de rudos. Ay, es que las mentadas, no. A mí me mientan la jefa y yo le pego a mis rivales, quien sea. Entonces, por eso les digo, no me miente la jefa, ni me diga nada, ni me chifle, ni me hagan cosas malas, porque yo me desquito con sus ídolos. Señor Supermuñeco, ¿nos pudiera, qué le contestaría en esta réplica a Super Pinocho? Porque verdaderamente que pues esta polémica está a flor de piel. No tengo que contestarle nada, yo creo que arriba del cuadrilátero vamos a ver. Ya se le ha retado muchas veces por la máscara, pero el señor dice que, ay, no, le sale la crinolina y dice que no. Pero bueno, ya arriba del cuadrilátero venimos, aquí somos profesionales, aquí no lo voy a agredir como tiene la costumbre, como verdulera, aquí tenemos que ser profesionales. El año pasado, en el 2019, se dio por primera vez aquí en Monterrey un mano a mano entre ustedes. Esa lucha fue, pues, ahora sí que muy sorpresiva, porque usted terminó con la máscara rota, terminó ensangrentado, y pues la gente se quedó muy sorprendida, ¿no? Claro, es parte de los encuentros. A veces la gente no sabe si tienes calentura, si te duele un codo, si estás lastimado. La gente va a verte luchar arriba del cuadrilátero, ¿no? Pero a veces no le puedes explicar a la gente, ay, fíjate que se vengo lastimado de un codo o traigo calentura. No, a veces no puedes reaccionar como tú quisieras. Grandes glorias que ustedes tuvieron, grandes victorias, y que pues verdaderamente hay muchas historias que contar, muchas anécdotas. Vamos a una pausa y ahorita regresamos a toda la gente, no se despegue porque este programa apenas arrancó y empezó con la polémica, está muy interesante. Vamos y regresamos con, ahora sí que pues, con el cierre de este pequeño programa. ¡Regresamos! Y ahorita regresamos. Oigan, pues ya estamos de regreso aquí en Crónicas de Ídolos con el Trío Fantasía. Ya vamos a despedirnos prácticamente con todo lo que es, pues, este trío que marcó época, marcó historia aquí en Monterrey. Pues las máscaras de los Thundercats, las máscaras de Tortuga Ninja también fueron. México. Así es, campeones de tríos de la WWA. De la WWA. Actualmente soy campeón de parejas del Distrito Federal junto con Pinocho. Tenemos los títulos, entonces... Pues ahí los tenemos, tenemos varios campeonatos juntos. Así que pues esta tercia, si ustedes la quieren ver, pues yo creo que ya es... Que vengan ahorita a las 7 y aquí nos vemos. Muy difícil, vernos, porque es la última vez que nos ven juntos. Es de las últimas veces que ven al Trío Fantasía juntos, pues ya sabemos, miren, no pueden estar los tres juntos, nosotros queríamos sentarlos juntos y no se pudo, así que, pues bueno, vamos a cerrar este programa, esta emisión con Super Muñoz. ¿Nos pudiera decir o uno nos pudiera contar cómo se siente usted en estos años de carrera, pues ya ahora sí que realizado, y nos pudiera contar qué es lo que más que ha dejado la lucha libre para usted, y sobre todo si se acerca el retiro o no se acerca el retiro? Lo bueno y lo malo, lastimadas, también viajes, conocer países, estar en casi conocer todos Estados Unidos, Japón, etcétera. Lo más satisfactorio de esto es haber abierto la brecha para todos personajes para niños, ya sea un oso panda, un burrito, un Batman, un hombre araña. ¿Por qué? Porque donde hay un personaje para niños, hay una sonrisa y hay muchos niños. Esa es la base primordial del Super Muñeco, y me siento muy orgulloso de que haya mucho personaje para niños actualmente, no solamente aquí en Monterrey, sino en toda la República Mexicana y parte del extranjero. También he visto personajes para niños, inclusive en Japón. Creo que para mí es un orgullo muy grande, y ¿cuándo me tengo que ir? Solamente Dios sabe. ¿Cuándo me voy a retirar de la lucha libre? Yo creo... cuando ya no tenga la capacidad de subirme a un ring. Ante todo, público de Monterrey y de alrededores, muchísimas gracias, porque sin ustedes no existiera el Super Muñeco. Gracias. Palabras de super Muñeco y Super Ratón. ¿Nos pudiera usted contar lo mismo que le preguntábamos a Super Muñeco? ¿Qué es lo que más le ha dado la lucha libre y su
si usted ya está pensando en el retiro. Bueno, la lucha libre me ha dado todo, me ha dado amistades, conocer países, conocemos Japón, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos, muchos, ganar campeonatos, máscaras, y lo más importante que me ha dado la lucha libre a mí, tener amigos, me ha dado amigos sinceros, claro. Gracias a toda la afición, a todos mis amiguitos, luchen por sus sueños, y yo estoy bien, buenas condiciones, quiero irme así, que la gente me recuerde como estoy. Gracias a Dios no estoy lastimado, porque me cuido mucho, entreno, y próximamente pues yo les anunciaré mi retiro. Muchas gracias, señor. Ay, quiero que, a ver si me hacen favor, ya que no nos vemos después de casi mucho tiempo. Ajá. A ver si Super Muñeco me acompaña en mi retiro, a mi gira. Y Pinocho, pues me gustaría de rudo. Así es. Hágale la invitación. Si es que no tiene miedo. Así es. Adelante. Eso lo veremos, eso lo veremos. Eso yo les voy a decir a la gente, yo nunca soy hipócrita, según el dinero. Si no, no hay más. Entonces, amigos, próximamente esperen vernos de rivales. Muchas gracias. Super. Saludos a Monterrey. Muchas gracias. Gracias a toda la afición de Monterrey, que siempre que venimos nos recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias, Super Ratón. Super Pinocho, un mensaje, pues ahora sí que cerrando esta emisión, pues, ¿qué es lo que le ha dejado la lucha libre? Un mensaje de despedida y si acepta la gira del retiro de Super Ratón para pues cerrar la tercia en esta gira de despedida. Bueno, ¿qué más puedo decir que no se haya dicho nada más? Muchas gracias a toda esa gente, toda esa visión que siempre nos ha aguantado, que siempre nos ha querido. Gracias a ustedes, opción somos o soy lo que ustedes quisieron hacer de nosotros. Y bendito sea Dios, yo me considero solamente un obrero de la lucha libre, pero si me ponen en un sitial grande, qué bueno, muchas, muchas gracias. Yo les mando un saludo a todo Monterrey y a toda la República Mexicana, un gran saludo, y por ahí andaremos, yo me retiraré, pero sin decir nada, yo el día que me retire no voy a decir nada. Muchas gracias a todos y a todos esos niños, échenle muchas ganas al estudio. Cuiden mucho a papitos porque ellos son los que los van a llevar a terminar su carrera. Échenle muchas ganas y a soñar. Adelante, Monterrey. Bueno, pues aquí está el mensaje del Trío Fantasía, que pues se nos fue el tiempo muy rápido. Agradecemos a todos ustedes que hayan estado en sintonía de esta emisión. Sigan al pendiente de las redes sociales de Super Muñeco, de Super Ratón y de Super Pinocho. Y además de Taquería La Lucha, que en pantalla está apareciendo la dirección. Si usted viene a la ciudad de Monterrey, pues aquí le aparece la dirección para que venga y disfrute de todo el menú que tiene Taquería La Lucha. Muchas gracias, Super Muñeco. Gracias, Super Ratón. Nos despedimos. Esto fue Crónicas de Ídolos. Hasta la próxima. Esperamos.